En esta ocasión, el primero que ha traído es Plutarco Ruiz, fuertemente custodiado por autoridades policiales, cobras y todo lo que tiene que ver con la seguridad. Policía militar, fuertemente custodiado. Don Plutarco, el supuesto asesino de las hermanas Alvarado, en el instante en el cual ha sido traído aquí al Ministerio Público. ¿Usted fue quien disparó, don Plutarco? Don Plutarco, ¿usted fue quien disparó en contra de las hermanas? Vemos aquí en imágenes a Plutarco. De las instalaciones policiales. ¿Tiene algo que decir a los medios de comunicación? Hemos ido a hablar en vivo. Si podemos ir directos. Nada que decir, don Plutarco. Nada que decir, ¡Llévenlo! Bueno, aquí ha sido presentado Plutarco Ruiz. Él era el novio de Sofía Alvarado Muñoz y quien supuestamente, según la información que manejan las autoridades, es el responsable de acabar con la vida de las hermanas Alvarado Muñoz. Aquí han sido traídas a este sector. ¿Cómo se llama este sector aquí? No, el barrio El Centro. ¿Pero por qué la traen a este sector? Es que es calle La Justicia, es donde están los juzgados. Todos los juzgados departamentales. Ok. Pero entonces el Ministerio Público pensaba que iban a ser llevados ahí. Pensaba que era allá, pero al final creo que es aquí en el juzgado, porque aquí lo atraía el juzgado primero de letras. Policiales brindando detalles. Subcomisionado Casco. Para poder establecer el traslado de los que restan. Subcomisionado. ¿Qué traen entonces y el principal sospechoso? Bueno, se ha trasladado al señor Plutarco Antonio Ruiz. En este momento lo hemos hecho con todas las medidas de seguridad, consciente que es un evento trascendental, tomando todas las medidas de seguridad para el imputado, como también para las personas que se pueden encontrar alrededor del tribunal. Las otras tres personas que también están siendo investigadas en manos de la policía, ¿cuándo las traen o a qué hora? Recuerde que nosotros estamos a solicitud del señor juez, a lo que corresponde, ellos ya están y vienen a rendir su declaración como imputados. Ahora, él fue quien supuestamente disparó, oficial. Bueno, ahorita le corresponde al señor juez hacer las valoraciones, hacer todos los análisis que corresponde para que poder establecer cuál es el grado de culpabilidad y responsabilidad que el señor Plutarco tiene. ¿Se ha hablado que habrán otros detenidos, comisionado? No quiero ahondar en al respecto. Recuerde que hemos sido responsables al momento de vertir una opinión. Estos medios son vistos a nivel nacional e internacional, en donde lo que menos queremos es crear una expectativa, una especulación. Estamos siendo responsables en la dirección de la misma investigación y no queremos ahondar en este detalle. Se miran como con un rostro de tranquilidad. Descarto esa diligencia que esté realizando el tribunal. Nosotros con lo que corresponde ya hemos cumplido, ya lo hemos presentado al tribunal correspondiente y es lo que nosotros estamos haciendo con mucha responsabilidad. Se le veía muy tranquilo en el rostro, incluso riéndose estaba. Bueno, es una valoración que ustedes están haciendo, ya es aparte de lo que nosotros consideramos, ya es una conducta de él y respetamos cualquier posición y cualquier... La Policía Nacional puede decir que la investigación es efectiva. ¿Habló con ustedes en la salida? Quiero decirle que no tuvimos ningún contacto, no él viene ya como imputado y nosotros respetamos más detenciones, coronel. Las investigaciones están abiertas y puede darse cualquier otra actividad y en su momento pues ustedes tendrán el resultado como se ha estado haciendo hasta hoy. Momento. Serán presentados los otros tres. Parte de la policía. Los otros tres imputados serán presentados hoy. Bueno, parte de estos detenidos. Quiero decirle que lo que hemos dado, lo hemos dado con mucho profesionalismo, hemos hecho lo que corresponde.